drive a car because they run on gas. But if I did, it'd run on biomass. I ride a bike or sometimes a skateboard. So fuck off all you drivers and your yummy hordes. Sitting all day in the traffic queues. I'm a better anarchist than you. I don't eat meat. I just live on moldy chives or the donuts that I found in last week's dumpster dives. Well, you people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is a shame all the birds watching. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos estrenando esta sección que le pusimos Pásame un libro, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre algunos libros que nos gusta comentar, que nos gusta utilizar en algunos sentidos en los distintos cursos que damos en la Facultad de Ciencias, o incluso en pláticas o como material de divulgación y demás. El día de hoy pues tenemos o quiero proponerles la lectura de un texto de James Gleick, que ya podríamos considerarlo un clásico. Es el libro Caos, haciendo una nueva ciencia, que en la edición que les voy a mostrar es una edición de 1988 de Penguin Random House, bueno, que ahora es Penguin Random House, que en ese entonces solo era Penguin. Y hay una edición más reciente, les voy a mostrar ahorita, que es del 2008 o 2010, me parece. Una reimpresión. 2008. No sé si se va a alcanzar. No, se va a alcanzar a ver por la pantalla, por el color de la pantalla. La edición que vamos a revisar un poquito con cuidado es la original de 1988. Entonces, Caos se trata básicamente sobre un recorrido sobre las ideas que dieron pie, las ideas, los experimentos, las teorías que dieron pie a lo que hacia el final de esa década de los 80s, al principio de los 90s, se conocería como caos, ¿no? Entonces, primero un comentario rápido de qué es esto del caos, ¿no? Caos son los fenómenos que son que siguen, digamos, comportamientos gobernados por leyes deterministas, ¿no? Es decir, no son aleatorios, siguen dinámicas deterministas, pero por una serie de características intrínsecas son impredecibles, ¿no? Entonces parecen azar, pero están gobernados por dinámicas deterministas, entonces no pueden ser azar. Se trata de lo que ahora llamamos caos. En palabras de Germinal Cocho, se trata de un desmadre armónico, ¿no? Un desmadre bien organizado. Hay distintas facetas del caos que se pueden ver en distintos cursos de los que se imparten en la Facultad de Ciencias, en sus características geométricas, numéricas, topológicas inclusive. Y James Gleick hace un recorrido de estos fenómenos
y de aquellos que estudiaron estas cosas en este libro. Que si no lo han leído, yo les recomiendo mucho que se lo lean. Échenle un ojo a el enlace que está en la descripción. Ok. Entonces, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué está recorriendo este libro? Pues de entrada va a hablar sobre los experimentos, los modelos numéricos de Edward Lorenz para tratar de estudiar el clima, cómo cambia el tiempo atmosférico, ¿no? Y hace un modelo bastante reducido con únicamente tres ecuaciones diferenciales que tienen un fuerte acoplamiento, y encuentra que para condiciones iniciales muy cercanas es imposible predecir mucho, salvo que la solución va a estar atrapada en un conjunto, en R3, que no es ni un punto, digamos, ¿no? No es no es un conjunto gordo y no es una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces, es otro tipo de solución, es lo que después se va a venir a llamar un atractor extraño, el atractor de Lorentz. Y Glick cuenta un poco la historia de cómo fue que Lorentz llegó a a ese problema y cómo se proponía resolverlo, cómo era el experimento concreto que traía inclusive cargando en el bolsillo, y cómo era la implementación computacional en los años que se hizo, y cuál es el correlato de eso con el cómputo que se hace hacia finales de los 80, y para que nos deje un poco pensando en cuál es el correlato con el cómputo que puede hacerse ahora, ¿no? Hoy enseñamos esos experimentos numéricos en cursos de licenciatura, que hace menos de 40 años fue un parteaguas, ¿no? Entonces, ese es el primer episodio, digamos, de este viaje por el caos. Y luego empieza a meterse hacia el problema de cómo describimos la turbulencia, ¿no? Y es un capítulo interesante porque empieza tratando de explicar el concepto kuhniano de una revolución científica, y cómo Kuhn diferencia, ¿no? Entre la ciencia normal, la que se hace cotidianamente, y la ciencia que promueve una revolución en el quehacer científico, y cómo el estudiar las espirales que se forman en la turbulencia generó estas ideas nuevas y explicaciones importantes sobre fenómenos interesantes, ¿no? Luego nos vamos hacia biología, ¿no? Podemos ir viendo un poco. Entonces, esta es la parte de Lorentz. Aquí
Aquí están un poco los patrones que encontraba en el experimento. Y luego, este es un esquemita de cómo era el fluido pequeñito en el que Lorenz intentaba encontrar respuestas. Está el atractor de Lorenz, cómo se ve las soluciones en cada proyección del espacio de fase, ¿no? Y demás. Luego entramos a hablar sobre revoluciones kuhnianas, ¿no? Y cómo este estudio el estudio de la turbulencia es una de las revoluciones modernas, ¿no? Que es la fundación, parte de la fundación del estudio del caos, ¿no? Y viene este esquemita que tiene que ver con un mecanismo que hay debajo de un montón de dinámicas caóticas, que es la herradura de Smale, ¿no? Es una transformación topológica que básicamente podríamos pensarla como el mismo mecanismo que se hace para amasar un pan, ¿no? Que tiene que ver con cómo se están mezclando los elementos del sistema, ¿no? Esta es la parte de un poco de biología. Sobre el trabajo de May en el modelo logístico y cómo hay un régimen bajo el cual ese modelo logístico discreto exhibe caos, ¿no? Entonces, este diagrama debe ser familiar para algunos de los que tomaron los últimos cursos que hemos dado. Es el diagrama de bifurcaciones de la ecuación logística discreta, ¿no? Que es cuando vas moviendo el parámetro de la tasa de crecimiento intrínseco, en un régimen tienes una solución, una única solución estable que es que no haya individuos y luego ¿no? que es la extinción, digamos. Luego tenemos una solución estable que es donde tenemos una cantidad basal de individuos, ¿no? Que es se llega hacia ella de esta forma, ¿no? Esta forma de acá arriba. Y luego empezamos a tener oscilaciones, ¿no? Y oscilaciones de distintos periodos hasta llegar a estas regiones completamente oscuras que son donde aparece el caos. Sea, aquí está otro diagrama de bifurcaciones para otro mapeo discreto, ¿no? Vienen descritas ahí las ideas y cómo fue recibido, ¿no? Esos resultados y demás. Luego, un poco sobre fractalidad en la naturaleza, ¿no? Una geometría de la naturaleza, de esta aventura que se echó Mandelbrot en los 60, 70s, para tratar de explicar las formas en la naturaleza utilizando fractales, ¿no? Un poco también viene descrito cómo era la personalidad de Mandelbrot y cómo llegó a chocar con algunas personas, ¿no? Y el desarrollo de esta idea de los fractales como correspondientes a formas naturales, ¿no?
Y una cosa interesante, ¿no? Resulta que el atractor de Edward Lawrence, pues es un bicho que tiene un conjunto que tiene dimensión fractal. Pues es un ejemplo de un fractal, ¿no? Y eso da pie a empezar a hablar de atractores extraños y regresar al problema de la turbulencia, ¿no? Y aquí es todo el trabajo de David Ruelle acerca de atractores este tipo de atractores parecidos al conjunto este de Lorentz, ¿no? Luego un capítulo sobre esta propiedad llamada universalidad, que es sobre el trabajo de Michel Feigenbaum. Y viene una descripción de cómo era Feigenbaum, ¿no? Esto a partir de los años 70 en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Y entonces, pues platica, ¿no? ¿Cómo fue Feigenbaum encontrando algunas propiedades que son ciertos coeficientes que aparecen en un montón de fenómenos caóticos y que en algún momento se le criticó como que era numerología tal cual, y que eventualmente se fue mostrando que las ideas de Feigenbaum eran correctas, ¿no? Hasta cierto punto. Y como esas tenemos un montón de historias, fenómenos ramificados, ¿no? Nuevamente fractales, ¿no? Botánica fractal, ¿no? Usando el juego del caos de Bransley. Y luego pues toda la gente que fundó el instituto, el grupo de sistemas dinámicos en Santa Cruz, ¿no? ¿No? Que eran los especialistas en sistemas caóticos ya hacia el final de la década de los 70. También hay toda una discusión sobre patrones en biología, ¿no? Toda la teoría de Winfrey sobre cronobiología, y qué tiene que ver eso con los patrones en espiral, con las famosas ondas tipo chocorrol que se obtienen en las en la reacción de Belousov-Zhabotinsky y todos los sistemas que tienen emparentados, ¿no? Platica un poco, ¿no? Sobre las dificultades que pasó Belousov y luego cómo lo reivindica Jabotinsky bastantes años después, ¿no? Y cierra con un capítulo sobre los avances y las proyecciones que tiene esta teoría hacia el final de la década de los 80. Y vienen acá
algunas fuentes para, estas son las notas y vienen algunas fuentes para continuar la lectura de este asunto de caos, ¿no? Entonces es un libro que es bastante puede servir como una muy buena introducción, no especializada hacia las ideas, los fenómenos, los métodos que dieron lugar a la teoría del caos y que eventualmente dieron también lugar a la teoría de los sistemas complejos, ¿no? Entonces, es la recomendación de esta semana. Échenle un ojo, que yo luego les echo un libro.